6 months after the killing of and the murder of Berta Cáceres, to remind once again that this murder, as well as many other murders in Honduras, have no justice until now, and most probably there will be no justice, and this is unacceptable. Como lesbia y como Tomás García, también Margarita Murillo, que fue asesinada hace 2 años y también queda impune su asesinato. Tampoco se conocen los autores intelectuales. Además, estamos denunciando la complicidad de las empresas transnacionales que tienen una responsabilidad, la responsabilidad más grande en este asesinato. Aquí hacemos lo que podemos para apoyar su lucha, para conseguir justicia y además para parar el proyecto de Aguasarca y todos los acaparamientos de tierra que hay. And we have to keep fighting and we have to keep remembering everybody in Honduras and outside Honduras that this cannot go on. Berta vive. Y entonces creemos que es importante cada vez mencionar esos casos y empujar al Estado de Honduras de investigar y admitir una comisión independiente de investigación. Y yo tengo mucho odio, ¿as? Odio. Odio en contra los transnacionales que destruyen la naturaleza, que destruyen la base de la vivienda de la gente, que destruyen la vida cotidiana de la gente y especialmente que Alemania con su política de apoyo a organizaciones transnacionales como aquí en el Siemens, que está construyendo un Wasserkraftwerk. Un proyecto de eléctrico tenía la responsabilidad de la destrucción de la naturaleza y de la matanza, ¿amorum? Y de la matanza de la gente que resisten en contra la destrucción de su vida. Mucha fuerza a los compañeros en Honduras, que no están solos, que viva la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Y yo pienso que toda nuestra solidaridad sea necesario de soportar a esa gente. Gracias.